Muy buenas. En el vídeo anterior, Poirot desvela que hubo una conspiración de casi todos los pasajeros del tren para matar a Ratchet. Parecía que todo había acabado, pero el doctor Constantine descubre que había una decimotercera puñalada hecha con un arma diferente. Así, tanto la inspectora como Poirot deben ir a la cita que AW tenía con Ratchet en Venecia. Seguimos con el capítulo 9 de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Orient Express, 18 de diciembre del 2023 a las 9 de la mañana. Vale, ya está desbloqueado. Ya estamos viajando. Please, come in. Por favor, pase. Bok. Veo que por fin nos movemos. Yes. Sí, las vías se despejaron mientras dormíamos. While we slept. If all goes well, si todo va bien, llegaremos a Venecia esta tarde. Trade will be there for several. Pararemos allí unas horas para repostar y reabastecernos. ¿Qué vamos a hacer con el decimotercer asesino? ¿Tiene alguna pista? I thought about it. Lo he pensado. Hay una pista que dejé a un lado en mi investigación. El diario que encontré en la caja fuerte de Ratchet mencionaba una cita en Venecia. Alguien con las iniciales AW. Él ya nunca podrá acudir a la cita, pero debería darme tiempo suficiente y de intentar reemplazarlo en esta cita. Vale. ¿Dónde y cuándo iba a tener lugar el encuentro con Ratchet? No tengo ni idea. Ah, bueno, espérate. Menos mal. Esto es lo que iba a decir antes. Me hubiera gustado que el juego me pudiera dar acceso a todas las pistas antes de responder. Como este, en este caso, puedes leer el diario. A las 12 de la, a las 10 de la noche. ¿Dónde y cuándo? En la fontana de Conigli. A ver, ¿qué es la fuente de qué? Fontana dei Conigli. En la ciudad de Venecia. A las 10 de la noche. ¿Y qué día? Pues no lo he mirado. No he mirado qué día. El día 18 de diciembre. My little gray cells did not let me down. Vale, ¿qué tenemos aquí? Encuentra a tu Hastings. Tengo que encontrar a alguien que pueda ayudarme con la investigación en Venecia. Normalmente me ayuda mi amigo Hastings, pero esta vez tendré que buscar a otra persona. Muy bueno lo de meter a Hastings aquí. Ahora que estamos llegando a la ciudad, sospecho que la policía querrá hacerse cargo del cadáver. He de encontrar al doctor Constantine, él sabrá qué hacer. Pues espérate, primero... Pues tengo que encontrar al doctor y a un ayudante. I don't have time for small talk. How would it look to the police? ¿Cómo quedaría ante la policía si pidiese ayuda a un sospechoso de asesinato? I don't have time for small talk. Ya no me acuerdo ni dónde está la gente, ni dónde está el doctor. How would it look to the police if I asked a suspected? Sí, vale. I don't have to. How? No está el doctor por aquí. Pues a lo mejor están en la, en el bar, en el comedor. I don't have. I think we should let Ratchet rest in peace. Vale, creo que deberíamos dejar que Ratchet descanse en paz. Oh. Todavía está ahí. I don't have. Vale, es solo por intentar ver si se abren las puertas nada más. Aquí. Vale, el
A ver. Doctor, doctor, un momento. ¿Ha hecho los preparativos del cuerpo de Ratchet? Sí, las autoridades italianas lo retirarán cuando lleguemos a Venecia. La autopsia se realizará allí. Sin embargo, hay algo extraño. Dado que el tren es francés, la jurisdicción debe compartirse. Cuando les expliqué que usted ya estaba aquí, ambas partes accedieron a apoyar su investigación hasta que lleguemos a París. La habitación de Ratchet quedará sellada hasta entonces. Y todos aquellos que conspiraron para matar a Ratchet también deben permanecer confinados en el tren. Así que, gracias a usted, estoy en medio de un tira y afloja entre dos países. Vaya, pero ¿no quería usted estar al mando? ¿Y no es extraño que continuemos nuestro viaje en un tren cargado de gente que la policía considera posibles asesinos? Cálmese, doctor. No es la primera vez que me veo en una situación así. Si le soy sincero, me gusta la idea de ver hasta dónde lleva este caso. Se está convirtiendo en uno de los más complicados de mi carrera. Vale, yo creo que Arbuthnot puede ser ese que me ayude. ¿Todo en orden? Bueno, mi querido Bok, ¿cómo va nuestro viaje? Avanzamos a buen ritmo hacia Venecia. Todos los pasajeros están encerrados en sus habitaciones, por orden de las autoridades. Los vigilo cuando quieren estirar las piernas, como está haciendo ahora el capitán. Veo que tiene la situación bajo control. Pues no va a ser Bok el que venga a Venecia. No, porque es claro, el capitán es uno de los asesinos. ¿Podría usted acompañarme a Venecia para seguir una pista? Una propuesta, la propuesta me honra, mon ami. Me encantaría ayudar, pero tengo que ocuparme de esta situación. Debo asegurarme de que nadie baje del tren en Venecia y de que se transfiera el cuerpo de Ratchet. Vale, pues él no va a ser. Bueno, a ver. Venga conmigo a Venecia. Doctor, una pregunta. ¿Podría ayudarme en mi investigación en Venecia? Va a decir que no. Me temo que no. Debo estar presente cuando la policía italiana tome posesión del cuerpo de Ratchet. Me han pedido, ordenado más bien, que ayude con la autopsia, debido a mi examen previo. Este no puede ser. Este fue uno de los que mató a Ratchet. Pues se lo va a pedir. Entonces, este no mató a... ¿No fue uno de los que apuñaló a Ratchet? No voy a pedir a un asesino que me ayude a atraparlo, claro. Lógico. Es que este fue... ¡Ay, el camarero! No, la inspectora, claro. Se me había olvidado la inspectora. Ella va a ser la que acompaña a Poirot. Venga conmigo a Venecia. Mademoiselle Locke, claramente es usted un gran agente de policía. ¿Podría acompañarme a Venecia para investigar las actividades de Ratchet? Aún queda mucho por descubrir. Pues sí, será un honor trabajar con usted. Me alegra que confíe en mí. ¿Qué tiene en mente? Había una nota en la agenda de Ratchet. Tenía una cita. ¿Con quién? Solo aparecían las iniciales AW. Iban a reunirse a las 10 en punto en la fontana de Iconicly. Quiero saber con quién se iba a reunir Ratchet y por qué. Pero ya ha descubierto a los 12 conspiradores. ¿Por qué es tan importante? Por desgracia, el caso no está resuelto. El doctor Constantine ha descubierto que hubo una decimotercera puñalada. Uno de ellos podía haberlo apuñalado dos veces. La herida la causó una hoja más fina. ¿Por qué iba a usar uno de ellos dos cuchillos? ¿Quería confesar que lo mató más que los otros? Y si así fue, ¿por qué molestarse en negarlo cuando ya lo ha confesado? No tiene sentido. Yo no cierro un caso hasta que todas las preguntas tengan respuesta. Precisamente usted debería entenderlo. Tiene razón, lo entiendo. Y lo ayudaré. Gracias. Juntos descubriremos la verdad. Llegaremos en unas horas. Aproveche para descansar. Anoche dormí bien. Ya no sufro los efectos de la droga. Excelente. Entonces, esté preparada cuando lleguemos a Venecia. Tenemos otro misterio que resolver. Este es el tercer muelle y no hay ni un gondolero disponible.
With Carnival, you can't... Con el carnaval es imposible encontrar un gondolero para cruzar el canal. Están todos reservados. The worst thing is that the... Lo peor es que la fontana está justo al otro lado del canal. Estamos muy cerca. I see a gondolero. Veo un gondolero justo ahí. Ah, mira, ahora controlamos a la inspectora. ¿Os habéis fijado de que el juego está lleno de gatos por todas partes? Siempre hay algún gato en algún sitio. Every carnival, my friend. Mis amigos y yo siempre nos disfrazamos en carnaval y luego no nos encontramos. Es imposible encontrar un gondolero durante el carnaval. Ancora una volta sono dalla parte sbagliata del canale per la festa. Sorry, vale. I don't speak Italian. Perdón, no hablo italiano. No creo que haya nada más, ¿no? ¿Dónde está Poirot? Dice, he visto un gondolero y no le veo. It's calm and relaxing. Resulta tranquila y relajante, aunque podría estar más limpia. ¿Este es Poirot? No. Es una mujer. Este es el gondolero que decía, pero Poirot no aparece. Hi there. We'd like to... Hola, nos gustaría cruzar el canal, por favor. Si siguen el canal un kilómetro así, tienen un puente. Por favor, según el mapa, la fontana de Conigli está al otro lado del canal. Yo, Gabriel, no puedo ayudarlo, lo siento. No llegaremos a las 10 en punto si tenemos que caminar entre esta muchedumbre, durante un kilómetro en ambos sentidos. ¿Por qué se niega a llevarnos? Lo veo alterado. Dinero, ofrecerle dinero. Si es cuestión de dinero, seguro que podemos arreglarlo. Dinero, me da igual el dinero. Su problema no es de dinero. ¿Qué le ocurre? Vale, se llama... La góndola se llama Beta... Bella Chiara. Bella Chiara. Un nombre precioso para una góndola preciosa. Vale, a ver, ¿qué te pasa? Ah, nada. Lleva un ramo de flores. ¡Qué lástima! ¿Un hermoso ramo aplastado por los juerguistas? No, no creo. El problema del gondolero. ¿Qué problema tiene el gondolero? Está harto de los turistas, ha discutido con su novia, ha estropeado su ramo de flores. Pues yo creo que ha discutido con su novia, ¿no? ¿Cómo se llama la novia del gondolero? Chiara, Gabriela, Mona Lisa. Chiara. Chiara. Chiara, the beautiful Chiara. Nice one. Score. One for the good guys. He de encontrar la forma de llegar al otro lado del canal. Hasta ahora no hemos sido capaces de encontrar un gondolero. Hay otro al final de esta plaza. Debería probar con él. Vale, vamos a ver.
Kiara. Sorry you had a fight. Siento que haya discutido con Kiara. ¿Qué? ¿Cómo lo ha sabido? I'm a detective. Soy detector e inspectora de policía. Puedo ayudar si puedo. Si tiene un anillo de compromiso de sobre, inspectora, se lo acepto. Ya veo. Ha perdido el anillo de compromiso que pensaba darle a Kiara. ¿Perdido? Es peor que eso. Lo tiré al canal. Me arrepiento muchísimo de lo que hice. Ahora estoy sin novia y sin anillo. Vale, lo que quiere es que recuperemos el anillo. Si encontramos el anillo, quizá el gondolero nos lleve al otro lado. Tiene razón, no tenemos mucho tiempo. La ayudaré. Otro puzzle, ¿no? A ver si me dice algo diferente. No. Debería saber cómo podemos encontrar un anillo que ha tirado al lago. Al canal. ¿Qué es esto? Infoturismo. No sé qué hacer, bajar aquí. Ahí hay algo. Ah, vale. Hay demasiadas botellas de plástico en el mundo. Esto es. Ahí lo tenemos. Sé de alguien que se pondrá contento. Una lata. No necesito una lata de refresco vacía. Y ya está. Vale, menos mal que flota. Si no... Y el gato está aquí. ¿Es el mismo gato? No, es otro gato. A ver, toma el anillo pesado. El anillo. Excuse me. Disculpe, creo que tengo algo que le pertenece. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Señorina, con esto podré volver a conquistar a Kiara. Lo sé. ¿Cómo puedo agradecérselo? Llévame al otro lado, pesado. Mi amigo y yo necesitamos llegar al otro lado. Tenemos una cita muy importante. Ah, yes. La fuente de los conejos. Claro que los llevaré. I'll take you across. Then I will call Kiara. Después llamaré a Kiara. Con suerte me perdonará. I'm sure she will. Estoy segura que sí. Detective Locke. Bien hecho, Inspectora Locke. El distrito de Venecia es precioso, les encantará. Si no es mucho pedir, podría esperar a que regresemos. No worries. Sí, no se preocupe. Llamaré a Kiara mientras tanto. Para llegar a la fuente, siga el embarcadero de la izquierda. Y luego crucen el puente y ya está. No tiene pérdida. Gracias a usted, señorina. Me ha hecho el gondolero más feliz de toda Venecia. Kiara, I'm sorry. A ver.
I fixed everything. Can you give me directions? ¿Puedes explicarme otra vez? No. Que sí. El embarcadero de la izquierda, cruza el puente y ya está. You can't miss it. Oh no, Bella. That is just... Es solo una clienta, cálmate. Yo, qué celosa es la mujer, ¿no? I found your ring. Te lo prometo, he encontrado el anillo. Qué celosa es la Kiara. A ver. Ha dicho el embarcadero de la izquierda. Yo no veo ningún embarcadero de la izquierda. Pero bueno, vamos a ver si es por aquí. Y a ver si hay un puente. Aquí hay un puente. Pues tiene que ser aquí. Y esta tiene que ser la fuente. La fuente de los conejos, mírala. Son las 9:55. Estamos en el lugar y la hora correcto. Solo falta que aparezca AW. Me ha hecho correr, Inspector Alok. Poirot no corre. Esperaré sentado. Encuentra la fuente. Está listo. ¿Qué me falta ahora? Descubre quién es AW. He de averiguar quién es AW que iba a reunirse hoy con Ratchet en la Fuente de los Conejos. Vale. Pues habrá que esperar. No sé si... A ver esta. ¿Ha quedado usted aquí en la Fuente? Sí, para ir de fiesta. Habíamos quedado aquí, ¿verdad? No lo creo. No la he visto en mi vida. Hemos quedado aquí, ¿no? No. La máscara. Hay un bigote. El conejo tenía un bigote. Facial hair. The good news is that it's gold. I have an appointment. Hemos quedado aquí, ¿no? No, dove? No. Tu el mascara. ¿Por qué a esta no se le puede preguntar nada? Tiene pinta de estar esperando. Did you have an appointment here at the... ¿Ha quedado aquí en la fuente? Sí, para ir de fiesta. Sé que me queda. ¿Este? We have an appointment, I believe. I don't think so. No. I've never met you. No la he visto en mi vida. Nada. ¿Aquí? A ver. AW, cuidado. Si no hay nadie aquí para ayudarme, me las apañaré sola. AW. Andre, AR, SP... No. Aziz Wadi. Aziz Wadi es el único nombre que se corresponde con las iniciales AW. Paciente, no te he sentido. ¿Puedo ayudarla? Estoy buscando a alguien. No hablo italiano. ¿Habla usted mi idioma? Por supuesto, señorina. ¿Cómo puedo molestarla? ¿Cómo? Tengo una cita con uno de los huéspedes. ¿Cómo se llama? Aziz Wadi. Tengo una cita con el señor Aziz Wadi. ¿Sabes si está aquí? Por desgracia dejó el hotel esta mañana. Parecía tener prisa, pero dejó una carta. ¿Y usted es...? ¿Cómo me presento? ¿Como Joanna Locke o como la señorita Ratchet? Pues vamos a poner... No, señorita no, señora Ratchet. Vamos a decir señora Ratchet. Soy la señora Ratchet. El señor Wadi me pidió que entregase este mensaje al señor, pero supongo que no hay problema.
No se lee bien. A ver. Creo que me están vigilando. He cambiado el punto de encuentro. Alicia estaba sentada en la fuente. Miró a la estatua del conejo blanco. De repente, la bestia se alejó saltando. Alicia la siguió. Una vez más, deja que Alicia te guíe. Tras caminar por el callejón estrecho y cruzar un puente, Alicia se topó con dos hombres que discutían sobre quién tenía el sombrero más alto. Sus pies la llevaron de vuelta al callejón estrecho y luego a una pequeña plaza, donde encontró un gato tomando el té. El travieso felino corrió hacia otro callejón y Alicia lo persiguió. Sin aliento, Alicia llegó a la gran plaza, donde se encontraban los barracones de los naipes soldados, que marchaban hacia ella. Alicia corrió y corrió hasta el final de un embarcadero. Allí, una gran puerta con el rostro de una gorgona le exigió un código secreto, el código que Alicia había reunido en su viaje. Vale, pues tenemos que seguir. Vale. Y bien, mademoiselle, ¿estaba aquí nuestro misterioso AW? No, pero tengo su nombre, Aziz Wadi. Una carta que le escribió a Ratchet parece alguna clase de acertijo en rima. Déjeme ver. A Ratchet y a Wadi debía de gustarles mucho este libro, si hacían tantas referencias a él. Sí, creo que tenemos que seguir las pistas que dejó esta persona para que Ratchet lo encontrara. Eso creo. Usted primero, mademoiselle Locke. Vale, a ver, supongo que tenemos la identidad de AW. Ya está. El mensaje está aquí. Dice, Alicia estaba sentada en la fuente, miró a la estatua del conejo blanco, de repente la bestia se alejó saltando, Alicia lo siguió. Vale, ahí está el conejo blanco. Y el conejo va hacia allí. Tras caminar por el callejón estrecho y cruzar un puente, Alicia se topó con dos hombres que discutían sobre quién tenía el sombrero más alto. Ahí, este es el callejón estrecho y cruzar un puente. No estoy muy seguro. Esto puede ser. Se topó con dos hombres que discutían sobre quién tiene el sombrero más alto. Tiene que ser referencia a esta sombrerería. Seguro. Sus pies la llevaron de vuelta al callejón estrecho y luego a una pequeña plaza, donde encontró un gato tomando el té. El travieso felino corrió hacia otro callejón y Alicia lo siguió. Vale. Un callejón estrecho. ¿Dónde se refiere? A... No, ese no. Tiene que ser por aquí. He vuelto al principio. Puede ser este. Vale, llega una pequeña plaza. ¿Podría ser esta? No.
Yo creo que me he perdido. No sé si se refiere al gato ese y a este bar. Pero estos son helados. Sin aliento, Alicia llegó a una gran plaza donde se encontraban los barracones de los naipes soldados. Vale, ya está. Estoy en esa plaza ya. Se refiere a esto. La policía. A eso se refiere con... con que llegó a los barracones de los naipes soldados. Se refiere a la policía. Que marchaban hacia ella, creo. A ver, no me... Luego Alicia corrió y corrió hasta el final de un embarcadero. Allí una gran puerta con un rostro de una gorgona. Al final de un embarcadero. ¿Qué hace ese tirado en el suelo? A ver si es por aquí. Vale, esto puede ser el embarcadero. Corrió hasta el final del embarcadero. Otro bigote. Ahí está la gorgona. Lo tenemos. Es aquí. Vale, dice que pide... Le exigió un código secreto. El código que Alicia había reunido en el viaje. En su viaje. Me estás diciendo que tengo que ir volviendo atrás. A encontrar algunos números en los diferentes lugares por los que he pasado. Tengo que ir para atrás otra vez. Aquí hay un 9. Pero algo me dice que es el último número, ¿no? Vale. Son 5 números. Y el último será un 9. Uf, otra vez para atrás. Venga, ya.
O a lo mejor no, porque estos son letras. Vale, la policía está aquí. Aquí hay un 6. Pues vale, pues sí, hay que ir recogiendo los números. Tenía que haberlo pensado antes. El 8. Pero ¿dónde empiezas? A ver, ahí. 1, 2, 3, 4, 5. El primero empieza en la estatua de... del conejo blanco. A ver si me acuerdo de cómo llegué hasta la fuente. Estás aquí, está la fuente, ¿no? Sí. A ver, primer número tiene que estar aquí. Ahí está, 2. No sé si estoy... ¿He ido por el camino correcto o no? Aquí. 2, 8. Ah, por ahí no puedo pasar, tengo que dar la vuelta. Dos, ocho, seis. He saltado 1. 2, 8. Faltó el gato. Me faltó el gato. Antes que la policía hay un gato. No es 2, 8, 6. Es 2, 8, algo, 6. 2, 8. Vale, entonces el gato no es este. Vale, por lo del gato tomando el té, no tengo ni idea. Thank you.
La C del gato pone ahí. Puede ser aquí. ...284 es aquí. No entiendo lo del T. Aquí están los gatos, vale. Lo del T no lo veo. Veo los gatos. 284. Ahora sí. Dos, ocho, cuatro, seis y nueve, creo que al final. A ver, 2, 8, 4, 6, 9. Sí, me ha costado, ¿eh? Me ha costado, anda que las vueltas que he tenido que dar. A ver, yo me he cruzado con el tío este tirado un par de veces. Lo ha matado. Hey, you. Usted. Sale corriendo. No puedo dejar que escape. Otro puzzle, sí. A correr. Ah, quitaos. No, no, no. Se está alejando. Se escapa, ya verás. Son todos iguales. Y ahora, ¿cuál de ellos es? Too many. Hay demasiadas máscaras. The murderer could be still. El asesino podría estar aquí observándome, riéndose de mí. Sí, inspectora Locke. El asesino ha escapado. Estoy volviendo. Pero me pareció que se le cayó algo al escalar la primera pared. Bien, iré a ver. Yo, desgraciadamente, no he podido hacer nada por la víctima. Ya estaba muerta. He alertado a las autoridades italianas. Veré que puedo averiguar mientras espero a que lleguen. ¿Cambiemos ahora a Poirot? Sí. Analiza la escena del crimen. Debo examinar la escena del crimen sin que la policía me moleste. Hay que encontrar cinco cosas. Dinero. Un montón de dinero. En esta mochila deben de haber decenas de miles de dólares.
Una gafa de mujer. ¿Estaría preparando Ratchet una nueva identidad? Planning a new identity. Unas llaves. Sí, como parece probable, Monsieur Wadi residía en Ginebra. Puede que una de ellas sea de su residencia allí. Una maleta con ropa. Es obvio que el señor Wadi planeaba dejar la ciudad. El pasaporte suizo de Monsieur Wadi. Veré si puedo encontrar algo en internet para verificar su identidad. Encuentre información sobre el señor Wadi. Nombre de pila: Aziz Wadi. Nacionalidad: es suizo. Ciudad, no lo he leído, Ginebra, ¿no? Decía. Edad, tampoco lo he mirado. Del 78. Vale, del 78 al 2023. Son 46, 45. 45, ¿no? Justo lo que tiene aquí, 45. Listo. That was easy. Vale. The victim was... La víctima fue apuñalada. Sin duda, el arma predilecta en este caso. Ya está. Falta una cosa. Vale, dijo que... No sé si tendrá que ver. Dijo que se le había caído algo cuando saltó el muro. Pero claro, ese muro no está por aquí. A no ser que haya que mirar... No. Nada de la llave. Por aquí nada. Un bigote. You can never have too many of these. Nunca se tienen suficientes de esto. Vale, creo que el muro que saltó fue ese que está ahí al fondo. Vale, pues se le habrá caído algo. Pasaporte de la Unión Europea, República Italiana. Un pasaporte falso con una foto de Ratchet. Clark, Ratchet, ¿cuántos más? Ahora iba a convertirse en Enrico Caldo. Parece que Ratchet cambiaba de identidad como de calzoncillos. Ya está todo. Dinero en la mochila. La intuición te permite sacar tus propias conclusiones. ¿De un trato con Cairo o del rescate del caso Armstrong? Pues no lo sé. Eso se podría saber mirando los números de serie de los billetes. Pero yo creo que del rescate. Esa es la respuesta más probable. I'm sorry, I couldn't... Siento no haber atrapado al sospechoso, señor Poirot.
There is no need to... No se disculpe, mademoiselle. Su trabajo es admirable. Efforts were marvelous. I found some... He encontrado información sobre Monsieur Wadi. Did you access the FBI? ¿Ha accedido a la base de datos del FBI? No se preocupe, mis pequeñas células crisis bastaron. However... Sin embargo, la base de datos podría confirmar el origen de esos billetes. Notes. No need. No hace falta. Ya los incluí cuando continué mi investigación. Excelente. Encuentra los números de serie de los billetes entre las fotos del teléfono de Joan. Vale. Los números de serie 880. Termina en 880. Y aquí no. ¿Cómo se...? A ver. ¿Cómo se pasa a la siguiente página? Ah, sí, vale. No. Entonces no hay más. Este, por ejemplo, NA174. NA 1000, no, yo no veo ninguno, Vale, espera, que hay más. I don't need Mr. Poirot to tell me I'm wrong. No, no, this isn't it. Think. Ah, pero ¿qué está haciendo? No entiendo lo que está haciendo. ¿Por qué me muestra estas cosas? A ver, voy a seguir buscando NA aquí. Aquí, mira. NA215202. 203 va a ser este. NA 215 02 203. Este es uno. Hey, I'm a pretty good detective after all. Vale, de aquí nada. Aquí hay otro, NA215-18880S. Este es otro. That is a great detective job. Vale, este no. Este no. Y este es otro, mira. NA215-27649C. Es este. Score. One for the good guys. Mr. Poirot. Señor Poirot, es parte del dinero del rescate del caso Armstrong. You are surprised. ¿Le sorprende? Supongo que no. Entonces Ratchet lo tenía en una cuenta de banco del banco. Bueno, eso parece. Sabía que el número de serie de los billetes se podía rastrear. Y que no sería fácil gastarlo. Así que los almacenó aquí. Pero ahora se ha quedado seco. Algo con lo que no contaba. Quería dejar pasar un tiempo para empezar a gastar el dinero del rescate. Pero había algo más con lo que no contaba. ¿El qué? No contaba con usted, Inspector Alok, ni con su tenacidad. And your tenacity. Thank you. Gracias, pero aún tenemos el problema de que un asesino anda suelto. Pero estamos progresando. Sabemos que Monsieur Wadi tenía una cita con Ratchet. Tenía una mochila llena de dinero y un pasaporte con la foto de Ratchet. Pero con un nuevo nombre. ¿Qué opina del pasaporte? ¿Qué hay del pasaporte de Ratchet? Ratchet quería desaparecer otra vez escondiéndose tras otra identidad falsa. ¿O el pasaporte revela la verdadera identidad de Ratchet? Yo creo que no, yo creo que es una falsa. Descubrí que lo detuvieron en Armenia por traficar con obras de arte robada. Y tendrían que haberle procesado en enero. Una vez más, cambió de identidad y desapareció. Tiene razón, mademoiselle. También me dijo que había recibido amenazas. Esa carta amenazante que encontramos en su habitación era real. Tenía que desaparecer otra vez. ¿Por qué el asesino no se llevó el dinero? Porque su móvil no era el dinero.
La mochila no era demasiado grande, podía haberse escabullido con ella. Si no se la llevó, fue intencionado. No estaba interesado en el dinero. Si no fue por dinero, podría haber un móvil pasional o por venganza. Entonces, Inspectora Locke, ¿qué cree que usted que fue? ¿Pasión o venganza? Creo que fue... Es que no lo sabes, pero... Venganza. A mi parecer, la venganza es un móvil evidente. El asesino siguió sigilosamente a Wadi desde la fuente hasta el nuevo punto de reunión. Vale, eso es frío y premeditado. Excelente, no podemos saberlo con certeza. Aunque es un análisis psicológico sólido. Ya tenemos una idea del móvil del crimen. Es el mismo que el de los 12 presuntos asesinos del tren. Pero aún debemos saber quién estaba detrás de la máscara. ¿Quién es el asesino? ¿La misma persona que mató a Ratchet o un asesino contratado por Ratchet? Yo creo que la misma persona. Diría que el asesino de Wadi es el mismo que el de Ratchet. El móvil de ambas muertes fue la venganza. Ambas están relacionadas con el caso Armstrong por el dinero. Exactamente. Así que nuestro asesino está relacionado con el caso Armstrong. El dinero está relacionado con el caso Armstrong, pero las gafas que encontré en la mochila deben de tener alguna relación con este caso. Un momento, esas gafas me suenan. ¿De quién son esas gafas? ¿De Constantine o de Susan Moreau, la niñera? ¿Susan tenía esas gafas? Constantine sí que tenía unas gafas parecidas. ¿El doctor? ¿El doctor Constantine? No, no era eso, pues no. Son gafas de mujeres, ¿verdad? Hay algo que me inquieta. Las has visto en alguna parte. Ahora caigo. Eran de Susan Moreau, la niñera de la pequeña Daisy. Recuerdo haberlas visto en su dormitorio, pero desaparecieron el día que murió. Es verdad, me acuerdo que la prensa dijo que se suicidó. Siempre he creído lo contrario. Y las gafas son prueba de que la mató Ratchet o su cómplice. Se llevó las gafas, siempre tuvo un presentimiento, pero ahora... Señor Poirot, tengo prueba de que Susan era inocente. Sí, pero sigo preguntándome algo. ¿Por qué conservó Ratchet las gafas? ¿Por qué se quedó con las gafas? ¿Como trofeo de sus víctimas o como prueba falsa para el futuro? Vale, como prueba falsa. Ratchet dejaba pistas falsas en la escena de los crímenes. Para incriminar a los demás. Hizo lo mismo para inculpar a Susan. Es posible, pero conservar un objeto que pertenecía a su víctima como recuerdo del asesinato es una conducta propia de un fetichista. Ahora que lo dice, durante la investigación de aquel entonces descubrí una pinza en la cabaña de Ratchet y ahora encontramos las gafas de Susan en la mochila de Ratchet. Dos objetos de las dos víctimas de Ratchet. Es un cazador de trofeos. Vale, pues me equivoqué. Bien, hemos despejado varias dudas. ¿Y ahora qué? La mochila contenía una fracción del rescate de $1,000,000 del caso Armstrong. El resto debe estar en un lugar seguro. Apuesto lo que sea a que Wadi trabajaba en el Banco du Lac de Ginebra. Wadi también custodiaba los secretos de Ratchet. Ambos murieron a manos del mismo asesino. Coincido. No hay nada más que podemos hacer salvo esperar a la policía. Prepárese para una tarde larga con los italianos. Tenemos que dar muchas explicaciones. Y después... Una visita a Ginebra, quizás.